Hola, ¿cómo estás? Me encuentro en la delegación Iztacalco y es uno de los lugares más representativos de la disputa que se realizará este 2 de junio con las elecciones. Y es que esta delegación es sumamente particular porque ya la tiene ganada Claudia Sheinbaum, ya la tiene ganada Clara Brugada, pero hay un grave conflicto en torno a quién será el alcalde. Mira, por una parte está el caso de que Armando Quintero ha realizado una gestión, lo que le sigue a espantosa. Son tres veces que ya ha ocupado la alcaldía, es el colmo del caciquismo de Armando Quintero aquí en Iztacalco. Y por otra parte, bueno, pues han ocurrido cosas terribles. Esta es la alcaldía número uno en feminicidios y basta un solo caso para demostrarlo, no, ni siquiera muchos. Hay una terrible situación de violencia contra las mujeres y contra los niños que está plenamente documentada por los maestros de esta zona escolar, a quienes con los que hemos platicado. Y por otra parte, bueno, esta es la delegación que más apesta en la Ciudad de México. Está llena de basura, está llena de malos olores porque el drenaje es realmente tremendo. ¿Qué significaría esto? Pues un muy probable voto para el conservadurismo, para el Partido Acción Nacional y para este señor que tenemos atrás, Santiago Taboada. Pero por otra parte, hay un temor espantoso porque aquí atrás de mí, hacia atrás, se encuentra la alcaldía Benito Juárez, que es la reina del cártel inmobiliario. Entonces, ¿qué ocurre aquí en Iztacalco? Que muchas personas no son propietarias de su casa, viven en terrenos irregulares. De aquí es el famosísimo campamento 2 de octubre al que ya le cantaba la maestra Judith Reyes, y bueno, esa es una muestra de que aquí nadie es dueño de su casa. ¿Qué pasa? Que llegan con los viejitos, las grandes inmobiliarias, le dicen, véndenos, les pagan un precio absolutamente de miseria. Si los viejitos no quieren vender, entonces el siguiente paso es ponerle, llenarle todo de pintas para que se sientan en un ambiente hostil y pandilleril. Y después empieza el robo. Bueno, pues así empiezan. Empiezan a poner una serie de grafitis, de pintas, para pues afear la delegación, la alcaldía, las calles en donde les interesa comprar. Y pues después, si estas personas que pues viven en situación precaria, que no son dueños de su casa habitación, resulta que no quieren vender, pues empiezan amenazas más fuertes. Primero empiezan a robar autopartes para que la delegación sea un lugar considerado como peligroso. En Benito Juárez, por cierto, donde Santiago Taboada presume que era la seguridad máxima, no, para nada fue así. Por el contrario, tú pregúntale a los habitantes de la alcaldía Benito Juárez si no les robaron las computadoras de sus autos, que salen carísimas. En menos de un minuto llegaban, abrían el cofre, se robaban la computadora del auto y bueno, valían 80, 90 mil pesos, es carísimo, sobre todo en algunos autos de modelo japonés. Entonces, mentira que Santiago Taboada vaya a blindar absolutamente nada, por el contrario, él ya tiene mucha experiencia en el cártel inmobiliario. No olvidemos que las oficinas centrales del Partido Acción Nacional se encuentran precisamente en la alcaldía Benito Juárez, sobre la calle de José María Rico. ¿Y dónde crees que se construyeron más edificios que se parecen a un transatlántico por su tamaño? Pues precisamente en la calle de José María Rico, en las cuadras adyacentes al Partido Acción Nacional. Ahora, por otra parte, solamente quiero hacerte reflexionar, tú vota por quien quieras, pero ni le hagas caso a Claudia Sheinbaum en el sentido de que hay que votar porque los candidatos diputados de Morena son lo máximo.
hay que hacer voto distinguido, hay que hacer voto diferenciado. Este fin de semana hubo una polémica muy interesante dentro de las mismas páginas del periódico Universal, porque la escritora, queridísima escritora, fantástica Sabina Berman, dice, es que si no votamos por los diputados y senadores de Morena, pues lo que va a pasar es que va a tener que negociarse con Alito Moreno, que va a tener que negociarse con las gentes del Partido Acción Nacional, que son unos verdaderos bandidos y no van a dejar gobernar. Y por otro lado, Hernán Gómez Durrera dice, no, no podemos dejarle todo a Morena, porque también en la cuestión de legislación, mira, Claudia Sheinbaum salió con una cosa populista y estúpida que contraviene la Constitución, que dice que ella apoya el asunto de la prisión preventiva. Bueno, esto va en contra de los más elementales derechos humanos y de la Carta de Deberes y Derechos de la Organización de las Naciones Unidas. Violenta las garantías constitucionales, que nadie puede ser molestado en su vida, ni en su propiedad, ni en sus objetos, mientras no se le demuestre que ha incurrido en algún delito. Pero pues populista la Claudia, que no sabe nada de de justicia, pues dice que sí, que hay que mantener la prisión preventiva. Hernán Gómez Durrera dice, no, pero pues esto es un absurdo, en lo que estoy totalmente de acuerdo. No estoy de acuerdo con Hernán Gómez Durrera en el sentido de que tampoco creo que que el señor Arturo Saldívar sea un delincuente. Efectivamente lo acusaron de haber tratado de intervenir en una decisión, pero no lo hizo por ganarse un dinero, lo hizo por evitar la impunidad de una funcionaria que iba a salir libre a pesar de haber robado mucho dinero. Bueno, pues esta es la situación aquí en la delegación de Iztacalco. Ya nos estamos acercando a la zona más bonita. Y bueno, pues hay mucha gente que dice hay que conservar lo que tenemos, y entonces el que mejor garantiza esto es el señor Santiago Taboada. Bueno, pues sí, si tú no vives en una propiedad irregular, que te van a expropiar en el gobierno si el cártel inmobiliario sigue creciendo. Muchas gracias, hasta pronto.